Una cita perfecta. Muy bien. Hola, Roxy. No. ¿Qué tal, Roxy? No, así no. Hola, Roxy. Ay, nunca lo lograré. ¡Hola! Nada, olvídalo. Ah, bueno. Tiene que ser mucho más específico. ¡Hola, Roxy! ¡Oye, suéltame, tonto! ¿No ves que soy un hombre? Disculpa. Ya dije que el... disculpa. ¡Hola, Austin! ¡Oh, hola, Roxy! ¿Te sientes bien? ¿Tienes picazón? Voy por la... por la medicina, ¿no? No tengo nada, es que... quería que tú... salieras... conmigo a un restaurante. ¡Oh, genial! ¿Es verdad? Sí, iría, pero hoy día tengo planes, pero... déjame decirles a las demás de que voy a ir a una cita contigo. Entonces será a las 7, ¿verdad? A las 7, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Por curiosidad? Sí. ¿Lo ven? Yo soy el perfecto para que las chicas me admiren. ¿Y ustedes no? Bueno, olvídalo, amigo. Que tengas suerte en tu cita. Sí, vamos a quedarnos jugando aquí. Además, Toto y Trip y yo vamos a ver si podemos romper el récord de Slaughter Race. Oh, bueno, diviértese en sus juegos. Yo voy a tener una cita con el destino. Bueno, pero no saben que nuestro auto está dañado, ¿verdad? Oh. Ok, Austin, esta es tu oportunidad. Tienes que hacer que Roxy vea lo mejor que puedes ser tú. Aunque necesito un poco más. No puedo ir así tan peludo. ¿Estás listo? ¡Ya voy! Vamos, Austin, concéntrate. Solamente actúa normal. ¿Ya estamos listos? Hay que encender el auto. Bueno... el auto parece que es una mala idea. ¿Por qué? No olvida, es una pésima idea. Olvida el auto. Mejor caminemos para ejercitar nuestras patas. Por tanto, estar en el sillón. Y eso es mucha vagancia. Sí, como estar en la cama por 100 años. Esa sería mi vida más increíble. No le escuches. Bueno, ¿y nos vamos? Sí, pero quiero ver... ¿qué le sucede al auto? ¿Por qué no podemos ir? El auto está en mantenimiento. El otro día el lavador de autos dijo de que le falta limpieza y no hay que usarlo porque es una mala idea. Así que caminemos. Ven, vamos a ejercitar un poco. Ay. ¿A dónde vas, Roxy tonta? A una cita y verá que yo saldré con éxito. ¡Ay, sí! ¡Seguro! ¡Bueno, ten suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que tenga suerte. Sí, la tendrá cuando se deshaga de Austin. ¡Qué grosero! Bueno, yo digo que va a estar bien. Yo digo que se van a dormir en la cena. Esa vida de gato es tan divertida para mí. Bueno, me voy a dormir. Esto es grandioso. ¿Y dónde está la comida? Yo no lo voy a traer. ¡Mesero! Ignórame. ¡Mesero! Vamos, ve. Sí, ¿qué desea, monsieur? Tú eres bastante familiar. Por supuesto que no, monsieur. Ahora diga la orden. Ok. ¿Tú qué quieres, Roxy? Unas croquetas de atún.
Ok, croquetas de atún y para mí... ¿Qué tiene de postre? Tenemos... Cupcakes. Tenemos cupcakes de postre. Ok, entonces deme un cupcake. Ok, adiós. ¿No crees que está un poco raro el mesero hoy en día? Bueno, tal vez es su primer día de trabajo. Oh, puede ser. Varias horas después. Uy, esa fue la mejor noche de todas. ¿Pero qué le pasó al ático y la habitación de dormir? No se preocupen, ya no habrá más siesta de hoy en día. Ahora todo el mundo se va a recargar.